El día de hoy haremos un reto de geografía. Adivinaremos al país por su bandera. Veremos mi nivel y también veremos el nivel de ustedes, cracks. Pero entre nos sabemos que Papi Edson puede ganar porque yo juego al FIFA y ustedes saben que el que juega al FIFA pues conoce muy bien las banderas de los países. Y ojito, que si ustedes juegan FIFA, este reto les será fácil. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil. Bueno, el día de hoy me convierto en modo profesor porque hoy vamos a pues hacer un reto de geografía. No digas mamadas, Mary Jane. Hoy no solo les voy a enseñar geografía, también les quiero enseñar la mejor aplicación del mundo del fútbol que Papi Edson usa. Les hablo nada más y nada menos que de OneFootball, donde yo me entero todas las noticias. Por ejemplo, mírate, los titulares de Ronaldinho. Mira, Ronaldinho dijo, ojalá que Pedri pueda marcar una época. Lo dijo Ronaldinho. Vemos también que están negociando el Barca y Araujo por su renovación. También podemos ver que el Barcelona está interesado en Javi Galán. Y mira, Memphis Depay puede abandonar el Barca. No me lo creo. Si tú quieres estar informado como Papi Edson en el mundo del deporte, pues simplemente descárgate esta aplicación que te lo dejo aquí abajo en la descripción totalmente gratis. También puedes enterarte de los últimos rumores de traspasos, los últimos fichajes, los últimos partidos, a qué hora juega tu equipo favorito, a qué hora juega tu selección favorita, cuál es la alineación titular de tu equipo favorito, de la Champions League, de la Premier, de lo que quieras. Esta aplicación está disponible tanto para la App Store como la Play Store, ya lo sabes, totalmente gratis, OneFootball, la aplicación que Papi Edson utiliza. El link, ya sabes, te lo dejo aquí abajo en la descripción. Ya ves, Bibi, esas sí son ofertas. ¿Cuánto sabes de geografía? ¿Sé mucho? Hoy te retamos a identificar a países de todo el mundo por su bandera. Ok, vamos. ¿Puedes completar el reto con menos de 10 errores? ¿Listos? Uf, para. Tenemos que cometer como mínimo 10 errores, así que vamos a ver quiénes son más cracks, si ustedes o Papi Edson. Ahorita vemos qué pedo. Vamos. Con una bandera muy conocida. Muy conocida, campeona del mundo en Sudáfrica 2010, España, señores, obviamente. Correcto, es a ver. España. Vamos, primer adivinado. Vamos, siguiente bandera. ¡Ay, qué fácil! Ah, de mi egipcio favorito, Mohamed Salah. Egipto, señores. ¿Cómo no voy a saber? Muy bien. Todo bien, señores. Siguiente. Sudáfrica, donde fue el Mundial 2010. Es Sudáfrica. Bien, de momento, perfecto. Ni un error, ni uno. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Qué más, pues, parcero? Maluma Baby. Colombia, señores. Y Papi Edson es un crack, ¿sí o no? Siguiente. ¿Reconoce la bandera? República Dominicana, chico. ¿Sí o no? Dígame. Parces, ¿soy el mejor o no? No. No, cállate tú. Tú no hables. ¿Ya recordaste a qué Australia? ¿O Austria? Australia. Sí. No, de verdad. Voy a llamar un rato. ¡Profe! Sí, Edson. Claro, en la escuela usted me daba clases. No, quiero agradecerle porque de verdad sigo siendo un crack, soy el mejor. ¿Cómo? ¿No es mi profe? ¿Número equivocado? ¿Perdón? Vamos por la siguiente bandera. Turquía. Por favor, dígame que es Turquía. ¿Turquía? Sí, señores, vamos. Oye, de verdad estamos muy bien. No. Filipinas. Corea del Norte, no me lo creo ya. ¡No! ¿Dónde te sentaste? Ya sabes. Obvio, la bandera de Francia. Ah, no, obviamente Chile, señores. Vamos, Chile, perfecto. De momento tengo un solo error. Espero que ustedes tengan 3 errores. ¡Desgraciado! Vamos, esta es de mi Hakimi, mi lateral derecho. Marruecos. Es que, de verdad, me lo sé todo gracias al FIFA. De verdad, gracias al FIFA tú te enteras de todo, ¿eh? La verdad, las cosas como son. ¡Ah! No, yo no voy a caer. México. Bella bandera. Un abrazo a todos mis suscriptores mexicanos. Un beso para todos, cracks. ¡Viva México! Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¡Uf! Me arriesgo. ¡Tanzania! ¡Tailandia! ¡Oh! ¡Lo he fallado! 2 errores. Va. ¡Ay, por favor! Es la bandera de Bolivia. ¡Nee! ¡Mentira! Luchit Suárez, Cavani. Sí, Uruguay. Uruguay nomás. Uruguay, los charrúas, señores. ¿Dónde va a ser el mundial? ¿Dónde? ¡Qatar, señores! ¡Vamos! ¡Qatar! A ver.
Voy a llamar. Hola, profe. Usted fue mi profe en la escuela, ¿no? Ah, menos mal, no me estoy equivocando. Hace rato me equivoqué. Mire, quiero decirle que sé mucho de la geografía. Sé mucho de las banderas, de los países, todo eso. No le llamo para agradecerle. Eso lo sé gracias a que juego FIFA, no gracias a usted. Hasta luego. Mentira, cracks, fue solo una broma. Los profesores y las profesoras de verdad que enseñan muy bien. Tienen una tarea admirable y respetos para todos ellos. Sí. ¡Holi! Tampoco voy a caer. ¡Gana! Sí. Es la bandera de Ghana que está clasificada a la Copa del Mundo Qatar. Vamos. De momento solo tengo dos errores. No está mal. ¿No es esta bandera? ¡Ghana! Ah, parece de Canadá, no, pero no. Es de Perú, señores. De Perú para mi causa. ¿Qué pasa, mi causa? Vamos, saluda a todo Perú igual. ¿Qué pasa, causa? ¡Ga! Allá era Tailandia. ¡Tanzania! ¡Costa Rica! ¡No! Estudia, Sonso. Uf, esta es la de Haaland, Noruega, señores. El país de Rubius, igualmente, creo, si no me equivoco. El país ¿y? De esta bandera es Noruega. ¡Noruega! ¡Vamos! ¿Holanda o Paraguay? Holanda, Países Bajos. Países Bajos, está Holanda o Países Bajos, lo mismo. India, tuviera que ser India. ¡Túmatela! Solo tengo tres errores. ¡Nigeria! Esto me lo sé en el mundial, ¿no? Porque el mundial de Rusia, pues Messi le hizo un gol a Nigeria. De eso me queda grabada la bandera. Hablando de Messi, este es el país de los mejores jugadores del mundo. Maradona, Messi, Argentina, señores. Ahí está, va más. Messi, siempre Messi. Siguiente. No sé, pero solo he fallado tres. Esto es Austria. Islandia. No. Estudia primaria, secundaria, oh. En primer lugar te digo, estudia, sí, inicial. Vamos. China. China. ¿Podrás lograrlo? Solo tengo cuatro errores, pero apenas vamos en la mitad del video. La respuesta es China. China. Muy bien. Solo puedo permitirme cinco errores, más no. Senegal. Lo sé por Sadio Mané. Koulibaly. ¡No! Camerún. Bueno, lo intentamos. ¡Ah! Mis panas de Ecuador, señores, clasificados a la Copa del Mundo Qatar 2022. Y es, efectivamente, Ecuador. Saludos a todo Ecuador, besitos igualmente. Ya, posi, posi. Es la bandera de... Sí. Estados Unidos, los United States. Thank you very much, so much is the match. Ok, vamos, Paraguay. Luxemburgo, ni sabía que era país Luxemburgo. Dale. Canadá, Perú 2.0. Mentira, se parece a Perú, ¿no? Pero Canadá. Tengo seis errores, no me lo creo. Yo me he hecho esa misma pregunta. Austria. Es Inglaterra, Reino Unido. ¡Calvo! Ya, Brasil. Amigos, no puedo pasar los 10 errores que me permite el video, como máximo pasar 10 errores. O sea, como máximo llegar solo a 10 errores. Personas han llegado hasta este punto. Vale. Aumentemos la dificultad. No me aumentes la dificultad. Me vas a hacer quedar en vergüenza frente a mis suscriptores. Eso es verdad. A ver. Tanzania. Georgia. 8 errores. Esta sí es Senegal. Hace rato era Camerún. Esta sí es Senegal. Sadio Mané. Ahí está, Senegal, señores. Muy bien. Está complicado, pero República Checa. La bandera pertenece a... Por favor. ¡Filipinas! ¡No! ¿Ya tengo 8 o 9 errores? Dejémoslo en 8, por favor. ¡Oh! ¡Bolivia! ¡Vamos! Del país del que soy. Saludos a todos Bolivia. Mis paisanos. ¡Vamos, Bolivia! Para. ¿Cómo? ¿Cómo me vas a poner esta bandera? Un pájaro, olas de mar, un sol o un girasol y de fondo un cielo rojo. O sea, por favor. A ver, esto es de Tanzania. Kiribati. Ni sabía que existía ese país. ¡Tanzania! Ahora sí. Esto lo sé más que todo por... no sé qué película vi. Tanzania. Bien, señores. Wow. Tengo nueve errores. ¿Podrás responder? La última. Esta es...
es el país de... ¡Narnia! 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 Ah, no, perdón, Trinidad y Tobago. A ver, ¡sí! ¡Trinidad y Tobago! hice trampa. Pues sí, güey, no más. A ver, esta banderita que tiene parte de Reino Unido. Reino Unido Junior, Inglaterra Junior, Fiji. Ni sabía, en serio. Es una pregunta bonus. A ver, bonus. Uf, uf, yo me lo sé, yo me lo sé. Si tú te lo sabes, comenta. Y bueno, mis cracks, hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado muchísimo este reto de adivina de qué bandera es el país. No, 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 no. Es adivina el país por su bandera. Piensa, pechato, piensa. Estudia, sonso. Quiero que ustedes ahora mismo comenten cuántas banderas han acertado o también cuántos errores han tenido. Papi Edson en sí ha debido tener unos, no sé, 12 o 13 errores. Pero no, yo estoy mal geográficamente. Es que de verdad, había muchas banderas de países que ni sabía que existían. De verdad, me encantó hacer este reto. Espero que a ustedes también les haya encantado hacer este reto conmigo. Y bueno, simplemente nos vemos en un próximo vídeo. Recuerden portarse muy bien y hacer todas sus tareitas. Conmigo será... hasta el siguiente reto, cracks. ¡Chao! Es el plaf, tío. Vengo con Edson. Ves lo que saco de mi corazón al balón con mis versos. Y apuntas a la escuadra, haces headshot. Apunta a la pantalla para que animes al resto con Edson.